La Comisión Nacional de Emergencias sigue muy atenta. Desde esta tarde el país está bajo la influencia de una nueva onda tropical. En la región sur las afectaciones siguen siendo importantes. Casas y caminos inundados son parte del panorama que se viven en cantones como Corredores, Osa y Golfito. Estas imágenes son de Santa Lucía en la Campiña en Corredores. Y ya hay algunas viviendas que sufren sus inundaciones. Situación que se presenta en el sector este acá donde nos encontramos transmitiendo. Vemos un vehículo que se las ingenia para transitar por este lugar. Los vehículos se arriesgan a pasar por las calles inundadas en esta zona. No creemos que solamente vehículo doble tracción, y es que muy cerca de acá pasa un río que provoca que esto se inunde. Las casas se encuentran rodeadas por el agua. De las viviendas que están completamente inundadas a raíz de que, como mencionan ellos, es parte del río Conte que se desborda en aquel sector y que provoca afectaciones en esta comunidad muy cerca de Santa Lucía, camino hacia la Campiña de Corredores. Las plantaciones de palma aceitera están inundadas en la zona de Corredores. De palma aceitera completamente inundadas. Y esto permite también que la carretera que comunica a esas comunidades ya mencionadas se encuentren también inundadas, como ustedes logran apreciar. Así logran ver ustedes la gran corriente de agua que hay sobre esta carretera. Plantaciones de palma afectadas, casas inundadas, carreteras también presentan problemas. En Osa, la maquinaria está trabajando para habilitar los pasos que fueron interrumpidos por las precipitaciones de las últimas horas. En este momento, todo el Pacífico Sur se encuentra bajo alerta amarilla. Las autoridades intentan llegar a todos los puntos para determinar la cantidad de personas afectadas en esta región del país. Se pide precaución a todas las personas que viven cerca de ríos o quebradas o zonas propensas a deslizamientos.